La lonja es un edificio civil renacentista de finales del siglo XV. Los tallistas de la época nos dejaron un rico testimonio de su arte e imaginación. Los artistas de la piedra nos dejaron estas magníficas columnas salomónicas y al mismo tiempo unas figuras demoníacas, más propias de un cómic actual de fantasía, con demonios, ángeles en figuras extrañas. Menuda ocurrencia tuvo el tallista. Las gárgolas no son más que desagües decorativos labrados en piedra, donde los artesanos dejaban rienda suelta a su imaginación, con gran sentido del humor y osadía. El orificio del ano sirve de desagüe. Visto desde el suelo, este personaje parece como si tuviera otra cosa entre sus manos, y la cara que pone el sujeto ayuda a la confusión. Esta gárgola es similar a la anterior, pero cambia la posición del bicho. Una especie de demonio alado con dos bubones sobre el vientre. Los demonios alados con gesto terrorífico parece estaban de moda en aquella época. Un valiente guerrero parece luchar contra el dragón. Esta gárgola es una maravilla, un verdadero prodigio de fantasía. De su propio cuerpo surgen rostros de personajes atormentados. La escenografía de una película de terror. Un evidente gesto de dolor ante el mordisco. El bravo guerrero desencajando la mandíbula del león. No todo van a ser seres demoníacos. También aparecen angelitos cantautores con su laúd. Visto desde tierra, parece una persona que está rezando, pero acercándonos vemos que está siendo devorado por un pez monstruoso, una especie de hombre león de simbolismo extraño, un macero con el escudo de la corona de Aragón. Un curioso angelito o angelote masculino orinando sobre una vacinilla. Obsérvese que el pipí caería por gravedad inexorablemente sobre los transeúntes. El perro encadenado intenta devorar al niño con pies en forma de garra. Este personaje lleva a un niño desnudo a hombros, pero la posición de sus manos da que pensar. Aquí no hay duda alguna de lo que esta buena señora se trae entre manos. Para tener 550 años de antigüedad, lo tiene muy bien conservado. Un demonio encadenado advierte de su presencia tocando el tambor. Esta señora parece querer amamantar al pueblo valenciano. Un guerrero con escamas con su pequeño dragón. En este caso, la mascota es un pequeño mono. Y así sigue una continua sucesión de fantásticas figuras llenas de oscuros simbolismos e imaginación. Híbridos pétreos de seres humanos con bestias, figuras del Averno, una tradición del gótico actualizada al Renacimiento valenciano.